¡Opa! ¿Estás bien, bro? ¿Veis a todos estos suscriptores de aquí? Pues hoy me voy a enfrentar a ellos. Voy a hacer un Game of Scoot versus 6 suscriptores. Sinceramente, no sé cómo va a salir este vídeo, pero yo creo que puede ser una locura. Obviamente, como en todos los Game of Scoots, tienen que haber reglas. Las reglas van a ser las siguientes. Ellos no tienen el nivel que tengo yo, así que cada truco que hagan lo tendré que multiplicar. Si ellos hacen un whip, yo tendré que hacer doble whip. Y si ellos hacen un 360, yo tendré que hacer 720. Y eso, obviamente, lo vamos a aplicar con todos los trucos. Son 6 suscriptores, así que este Game of Scoot será a 6 letras. Otra cosa que cabe a recalcar es que si yo intento ponerles un truco y lo fallo, la letra me contará a mí. En este Game of Scoot no tengo chains, es decir, no tengo oportunidades. Si fallo vuestro truco, letra. Y si fallo el mío, letra también. Ya que ellos son 6 y van a tener 6 letras, yo también las voy a tener. Pero cabe recalcar una cosita más bastante importante. En el momento que uno de vuestro equipo falle un truco que yo haya puesto, quedará descalificado. De esa manera os iréis descalificando uno a uno si no conseguís hacer uno de mis trucos. Antes de empezar con este Game of Scoot, me comprometí que este mes estaría subiendo un vídeo por día y que en cada día tendría que hacer un truco nuevo. Ayer no conseguí completar el truco, de hecho todos vosotros estabais presentes, así que hoy te voy a completar no uno, sino 2 trucos. Y el primer truco que tengo que hacer va a ser un buttercup. Me va a costar muchísimo. Está lloviendo, tío. De por sí este skatepark resbala muchísimo, así que tengo que ir con cuidado. Es que parece que no, pero está lloviendo. Están cayendo gotitas, pequeñas gotas, y eso hace que resbale aún más. ¡Vamos! Sinceramente es un truco que me cuesta muchísimo y es la primera vez que lo plancho de flyout, así que una vez más hemos completado el reto. Creo que ya va siendo hora de empezar con este Game of Scoot. Obviamente vais a sacar vosotros primero, pero quien saque primero de vuestro equipo lo tenéis que decidir, así que os recomiendo iros por allí y pensar una estrategia, porque si lo hacéis bien me podéis ganar. Los suscriptores ya están por allí tramando de las suyas y están pensando una estrategia para ganarme. Sinceramente, yo creo que si lo planean bien me pueden llegar a ganar y bastante fácil. He dicho que si hacen un truco lo tienen que multiplicar, esas son las reglas de este Game of Scoot. Así que tú imagínate que por algún momento se les ocurra hacer un bunny y sacando una mano o saltar solo con una mano, ¿cómo salto yo con las dos? Ahí es cuando entra la estrategia, ¿sabes? Lo tienen que planear bien. ¿Te van de nuevo por allí para planear una estrategia? ¿Qué estarán tramando? ¿Me ganaréis ya o no? ¿Qué pensáis? ¿Que me podéis ganar que sí o que no? ¡Ojo! Sí, puede ser que no. ¿Seguro que ya estáis preparados? ¡Sí! ¿100%? ¡Sí! Entonces, ¿quién va a empezar marcando este Game of Scoot? ¿Él? Vale, pues empiezas tú. Te deseo, bueno, os deseo muchísima suerte. ¿Qué truquito vas a marcar para empezar con este Game of Scoot? Pues voy a marcar saltar con una mano y con un pie. ¿Saltar con una mano y con un pie? ¿Cómo hago yo eso? ¿Estás listo? Sí. Pues cuando quieras. Una mano fuera, un pie fuera. ¿Me puedes decir cómo hago yo eso? ¿Cómo hago yo eso? Tengo que saltar sin manos ni sin pies. ¿Patín? Es imposible, o sea, es totalmente imposible. Sinceramente, es un truco que no puedo ni intentar, ya que ese truco solo podría completar por arte de magia, así que me parece bien, buena estrategia, llevo una letra. Ahora es mi turno, vosotros no habéis tenido piedad, así que yo tampoco la voy a tener. Voy a intentar marcar un 360 de flyout, a ver si son capaces alguno de este grupito de hacerlo. Acordaos que solo puede intentar una persona del grupo, así que tenéis que elegir quién es. Tú. Que sepas que solo tienes un intento, así que ya te puedes poner las pilas. 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Casi! Has fallado, así que en teoría tienes que salir de tu grupo porque quedas descalificado, ya que no has hecho el truco. O hay otra posibilidad: que alguno de tu equipo se sacrifique por ti. Eso ya es decisión vuestra. Entonces, ¿cuál es vuestra decisión? Yo. Ojo que ese chavalín se sacrifica para que uno de los mejores de este equipo siga en pie. Así que de momento quedas, pero tenemos un duelo pendiente tú y yo. Por favor, grupito, un aplauso para vuestro compañero que se ha sacrificado. ¿Quién va a marcar ahora? Tenéis que decidirlo. ¿Quién? Tú vas a marcar. ¿Y qué vas a marcar? Voy a marcar un whip. ¿Un whip de flyout? No, un gel de flyout. Entonces yo tendría que hacer doble gel. ¡Uepa, la Ichu! ¡Tú lo creo!
Ya hemos hecho el truco que nos han puesto. Como veis, lo he hecho de doble, aunque él lo haya hecho de uno. Esas son las reglas de este game. Además, está volviendo a llover otra vez, así que es mi turno. Voy a marcar algo sencillo, a ver si son capaces de hacerlo. Un backspin. ¿Quién de vosotros lo va a intentar el backspin? Te deseo suerte, amigo. ¡Ah! Casi una lástima, un pie, qué pena. Vuestro equipo ha fallado el backspin, eso solo quiere decir una cosa. Uno de vuestro equipo tiene que salir, ¿y quién va a ser? Sales tú, vale, otro que se sacrifica, muy bien, muy bien. No sé si se estará apreciando, pero está lloviendo bastante, así que no nos vamos a meter más en la bowl porque nos podemos resbalar y hacer daño. Es vuestro turno, así que tenéis que elegir quién va a marcar esta vez. ¿Quién va a ser? ¿Tú? ¿Y qué vas a marcar? 180 de gol. Eso significa que yo tengo que hacer 540 a 540. Ahí la cosa se me complica bastante. ¡No! ¡No! Vamos 2-2, vamos a empate y ahora me toca marcar a mí. ¿Sabéis qué voy a marcar? Voy a intentar bajarme este bordillo de normal, es decir, de Bunny. A ver si alguien de su grupo es capaz de hacerlo. ¡Let's go! Muy bien, ahora es vuestro turno, os toca marcar. ¿Qué vas a marcar? El volcán. Te lo vas a saltar, vas a hacer el transfer. Sí, voy a saltar. Ten cuidado que está mojado, te deseo mucha suerte. Uf, es que ves, has visto, resbala muchísimo, tienes que ir con mucho cuidado. Yo de ti cambiaría el truco, La verdad, te puedes hacer muchísimo daño. Como veis, Juan casi se mata literal, ya que el skatepark de por sí resbala mucho, pues aún estando mojado, aún más. Así que ahora ha cambiado el truco y va a saltar estas dos escaleras. Ten mucho cuidado, porfa, que está lloviendo. ¡Let's go! Juan se ha saltado las dos escaleras, tengo que multiplicarlo, así que lo único que se me ocurre es saltarme las cinco escaleras que tenemos detrás. ¡Qué miedo! Resbala mucho, Resbala una barbaridad. Vamos a ir eliminando gente, así que vamos a ver cómo están esos Tailwhips. Juan se está yendo ya, F por Juan, lo han venido a buscar, así que tenéis una vida de más. ¡Ah, casi! Víctor acaba de fallar el Tailwhip, entonces me ha dicho que va a gastar su vida y se queda con la de Juan. Os toca marcar a vosotros, así que ¿quién de vosotros va a marcar ahora? Yo. ¿Y qué vas a marcar? Voy a saltar, el patín se va a quedar en el suelo y me voy a tener que tocar con una mano el pie. ¿Cómo hago yo eso? O sea, tengo que tocarme los dos pies con las dos manos y el patín se tiene que quedar suspendido en el suelo, o sea... ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo hago eso, tío? ¿Cómo hago eso? Es que literal no hay manera de hacerlo. Lo voy a intentar a ver qué sale, pero pinta mal. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! Hemos conseguido hacer ese truco que sinceramente no sé ni cómo llamarlo. Dudo de que exista. Sois tres y ahora voy a marcar un 360. Así que os deseo mucha suerte. ¡Ah, casi! ¡Qué lástima! Víctor ha fallado, así que uno de vuestro equipo se va a salir. ¿Quién es? ¿Víctor se sale? Sale Víctor, pues nada, Víctor, un placer. Has llegado hasta el final. Quedáis tan solo dos, así que ¿quién de vosotros dos va a marcar vuestro truco? Él. Elías. ¿Y qué vas a marcar? Bajarme todo el rail ese. ¿Cómo? ¿Bajarte lo que grindo yo siempre ahí? Literal, o sea, mirar cómo está el suelo y se quiere hacer todo este green de aquí. No sé si vas a ser capaz, pero únicamente con que lo intentes, a mí ya me dejas bastante sorprendido. Así que cuando quieras, dale. ¡Ah, no le tira! Lástima que lo haya fallado porque eso es uno de los trucos que yo siempre me grabo en este skatepark. Así que la verdad te doy mis 10 solo por intentarlo. Ahora nosotros tenemos un grave problema ya que todo el skatepark está mojado. Así que lo más recomendable es patinar este trozo de aquí ya que nos resbala tanto. Así que vamos a intentar planchar un decave en flat. ¡Epa! No le has dado nada mal, Muy bien, bro, así me gusta, que intentéis las cosas. Son las reglas de este game, habéis fallado, así que uno de vuestro equipo tiene que salir. ¿Quién va a ser? Y están entre todos decidiendo quién va a dejar este game. Buena estrategia. Uno de ellos va a dejar este game, son dos, así que vamos a quedar uno contra uno. Entonces, ¿ya habéis tomado una decisión? Sí. ¿Y cuál es? Pues él se elimina. Él se elimina y tú te quedas. Por una razón. Por una razón. ¿Por qué razón? Sí. Porque voy a hacer un truco que posiblemente sea una letra. Me ha dicho que de ese patinete quiere saltarlo por encima y caer de pie en este. Cuando quieras, bro, te deseo mucha suerte. Dale. ¡Oh, epa! ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Sí.
¿Estás bien o qué? ¿Tengo aquí algo? No, no tienes nada, bro. Vale. Estás perfecto. Sinceramente, Carlos, me pareces el héroe de tu equipo junto a todos tus compañeros. Acabas de tener una caída tontita. Ha sido un susto, no le ha pasado nada. Así que enhorabuena, tío. La verdad, un crack. Como honor hacia Carlos, lo voy a intentar yo y espero que no me pase lo mismo que a él, porque yo no me hubiera levantado tan fácil. Vamos. Eso ha sido todo por hoy. La verdad es que me hubiera gustado que vuestros compañeros se quedasen hasta el final y estuvieran aquí, pero no ha podido ser y se han tenido que ir. Carlos, Ilias, ha sido todo un placer. Este game era para pasarlo bien y sobre todo para aprender trucos. Y creo que hemos cumplido la misión. Ay, pero aún falta el truco del día. ¿El truco del día? Es verdad. Creo que no hay mejor manera de despedir este vídeo con un truco que he aprendido gracias a ti. Sinceramente, es un truco que nunca he visto. Así que les animo a que comenten en los comentarios cuál puede ser el mejor nombre para este truco. Dicho esto, millones de gracias por pasaros por aquí y hacerme pasar este ratito. Y nos vemos en la próxima. Gracias por todo.